este tema te tomás una pastilla, cerrás los ojos y no podés no viajar a los 90. Volás. No hay chance de que no viajes a los 90. ¿Y por qué queremos viajar a los 90? Porque esto es Figurita Difícil, un viaje a los 90. Una sección que ya tiene dos programas. ¡Un montón! Va creciendo de a poco. ¿De qué se trata así rápidamente? Elegimos una carrera de un jugador de fútbol que transita mayormente en los años 90, pero no de esos jugadores que actualmente están en boca de todos o que trabajan en algún medio, como decíamos antes, que gritan de fútbol en la televisión. Que critican, o que son directores técnicos de algún club, sino aquellos que fueron grandes jugadores, pero que hoy tal vez no están ahí en las noticias de todos los días. Ahí va. Y a eso lo vamos a mechar con alguito de la cultura de esos años 90, que yo creo que en Argentina van a quedar marcados para siempre, ni hablar del final de esos años. Pero bueno, hoy nos toca hablar, como me gusta decir a mí, hoy juega en exceso de realidad Fabián Oscar Cancelarich. Trajimos un arquero a este programa. Muy identificado con Ferrocarril Oeste, como vemos ahí en la figurita del álbum. Muy identificado con el equipo de Caballito. Nació el 30 de diciembre de 1965 en Los Nogales, provincia de Santa Fe. Trajimos otro santafesino sin querer la semana pasada. ¿Tenés un arreglo con el gobierno de la provincia? No, la verdad que fue casualidad. Traté de traer un arquero porque vio que a veces es un puesto un tanto ingrato. Sí. Que bueno, el Divo ha venido a reivindicarlo, exactamente. Bueno, Fabián Cancelarich, decíamos, nació en Los Nogales, en Santa Fe, jugaba de arquero y tiene uno de los mejores apodos. Ya no lo llaman tanto así, pero bueno, en su momento los relatores les encantaba decirle Teresa Cancelarich. ¿Por qué Teresa? Lo apodaban Teresa Cancelarich porque cuando jugaba en inferiores en Ferrocarril Oeste tenía un corte similar a una mujer que trabajaba en el club cuyo nombre era Teresa, y de ahí le quedó el apodo. Vemos que tiene un corte muy de los 90. Sí, es verdad, ochentoso, noventoso. Claro, flequillo y largo atrás. Podría haber tenido una banda de rock también. Bueno. Podría haber sido baterista de una banda de rock. Podría haber trabajado en Jugate Conmigo. Sí, pintón el muchacho. Sí, un rubio pintor, grandote, bueno, casi como muchos de los arqueros. Él inició su carrera en Ferrocarril Oeste y además estuvo como muy identificado con ese club. Uh-huh. Debutó el 26 de octubre de 1986 con el gran Carlos Griguol como entrenador, para los amantes de fútbol. Toda una leyenda. Y estuvo en esta primera etapa hasta 1992, aquí en Ferro, dijimos. Le valió, bueno, no solo jugar en el equipo de Caballito, sino ser parte de distintos seleccionados argentinos en torneos importantes. Bueno, para un arquero debutar a los 21 años, tal vez debutar pueda ser algo normal, digamos, pero no comenzar a hacer una trayectoria a esa edad. En general, los arqueros, miremos lo que le pasó al Dibu. El Dibu empezó su carrera como arquero atajando regularmente a los 27 años, o sea, empezó ya grande, digamos. Uh-huh. Pero bueno, también se les estira un poco más la carrera porque su puesto no requiere, por ejemplo, de estar corriendo todo el tiempo en la cancha. Creo que eso facilita a que puedan estirar la carrera incluso más allá de los 40, años. Decíamos, empezó una carrera muy joven, tuvo una trayectoria importante ya, algunos pasos por la selección desde muy chico. Y en sus dos etapas en Ferro jugó 203 partidos. Y decíamos que jugó en la selección, y yo traje varios datos relevantes de la carrera de Cancelarich, que serían como una especie de récords o de números raros, pero decíamos, jugó en la selección, estuvo 30 partidos, más de 30 partidos, pero no jugó ni un solo minuto. Yo también tengo un dato para darte. A ver, de Cancelarich. A ver. El corte de pelo que tenía, esto porque me lo está tirando por cucaracha nuestro compañero que está escuchando, Sergio Andrés Espenato. ¿Qué dice? Que ese corte de pelo era la rutera. Te dejaste sí, la rutera. La colita rutera, acá atrás. La colita rutera, muy buen aporte. Ese es el único dato. De Espenato, muy buen aporte. Sí, la famosa colita rutera que ibas con el viento ahí. Piqui, piqui, piqui.
y se movía. Bueno, decíamos, eso. Jugó más de 30 partidos con la selección argentina. Jugó, es una manera de decir, porque no entró ni un minuto. Participó de los 7 partidos en el Mundial de Italia 90, que Argentina llegó a la final. Sí. Empezó como tercer arquero, se lesionó Pumpido en uno de los primeros partidos y a partir de ahí atrajo Goicochea. O sea, él no jugó. Fue campeón, o estuvo en el equipo campeón de la Copa América 91 en Chile. También fue suplente de Goicochea, 7 partidos. Fue suplente en 2 partidos de la Copa Rey Fahd, que se jugaba en esos años, en el 92. 5 encuentros de los Juegos Panamericanos en Indianápolis 87. 4 en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88. Pobre. Y a eso hay que sumarle partidos amistosos con Carlos Bilardo y Alfio Basile. Y vos decís, ¿no lo vas a poner 5 minutos? No, claro. Ninguno sabía que no había jugado nunca. Manga de forros, póngalo un rato. Pobre pibe, en un partido amistoso, aunque claro. sea. Dale el gusto de que pueda jugar. Pero bueno, viajó por todos lados. Vemos que estuvo en Indianápolis, en Seúl, bueno, en Italia 90, la Copa Rey Fahd. Bueno, en fin, anduvo por todo el mundo. Decíamos, estuvo en Ferro hasta el año 92. Y en ese mismo año, que lo vamos a usar para hacer un link con el ámbito de la música, se creó, conoció el álbum musical de El Amor Después del Amor, séptimo álbum de estudio de Fito Páez. Se publicó el primero de junio del 92 por la compañía Warner Music. Tiene la participación de enormes artistas: Spinetta, Charly García, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Andrés Calamaro, sí. Mercedes Sosa. Madre mía. Fabián Gallardo y el Chango Farías Gómez. Yo traje, para que escuchemos un ratito hacia el pasar, 2 días en la vida, que canta con Fabiana Cantilo y Celeste Carballo, pero la particularidad del video es que toma pedazos de la película Thelma y Luis y está muy bien adaptada la canción a la película. Les compartimos para aquellos que nos están mirando por Twitch, que van a poder ver el video, y los que nos oyen estilo radio podrán disfrutar de la música. Canta esa canción, es imposible no tararearla, no gritar. Es ideal para el día de limpieza. Sí. En tu casa. Sí, sí, sí. La pones a todo lo que da, el vecino, la vecina, que se vayan a freír buñuelos. Sí. Y a disfrutar de 2 días en la vida. Bueno, la seguimos, la dejamos ahí de fondo mientras continuamos con la carrera futbolística de Fabián Teresa Cancelarich, como era su apodo. Pero es un poco despectivo decirle Teresa. No, y son apodos. Pero lo estamos cargando porque parece una mujer. No, porque el corte de pelo se parece al de esa mujer. Podría haberse parecido al de otra persona. Bueno. No lo veo. Bueno. Es un corte de pelo. Esta vez te la dejo pasar porque hablamos de otras cosas. Es un cortecito de pelo. Bueno, entre el año 92 y el 94 jugó 54 partidos en mi querido y amado Belgrano de Córdoba. Y luego de ahí, en el 94, se fue a Newell's Old Boys, pero solo jugó 7 partidos. Y tuvo la particularidad, o la suerte, o lo no sé qué, de que dentro de esos 7 partidos le tocó atajar la última vez que en el fútbol argentino se jugó con un arco con los palos cuadrados de madera. La cancha de Ferro,
históricamente tenía los arcos de madera y eran cuadrados. Bueno, el último partido fue el 12 de junio de 1994, por la decimotercera fecha de ese torneo. Ferro perdió como local 2-1 con Newell's. Esta vez Cancelarich jugaba para el equipo rosarino. Y tenemos algunas imágenes de ese partido. Este video lo podemos mandar sin audio porque tiene los comentarios de la época, digamos, respecto del partido. No nos interesa demasiado saber qué pasó, pero sí ver esos palos cuadrados, ¿no? Esa rareza que tenía y que además eran de madera. Bueno, ese fue el último partido y le tocó disputarlo a Cancelarich como arquero de Newell's Old Boys. Usted dice, pobre, qué casualidad. Y bueno, le tocó a él dentro de las rarezas que le tocaron afrontar en su vida. Recibió un solo gol y su equipo hizo dos, con lo cual ganaron 2-1. Eso no es mucho, por lo que está en el Guinness. No. Bien. No. Bien. Los dos eventos que vienen, ajá, están en el récord Guinness. Opa. Uno seguro. El otro no sé si está en el récord Guinness, pero sí tuvo repercusión mundial. De hecho, tuvieron que pedir la intervención de la FIFA, porque nadie sabía si estaba bien o estaba mal. Bueno, ajá, decíamos, año 95 jugó en Newell's. Perdón, pasó en el 94 a Newell's, jugó todo ese año. Y llegamos al año 95 y ahora vamos a linkear con el mundo de los cinéfilos. ¡Apa! Porque ese año se estrenó una película que también son de esas que te quedan ahí en la retina y si no la viste, bueno, para esas mirala. Que te si parece querés, que salió el año pasado. Sí, volvéla a ver, y porque seguro recordás alguna escena y hay una en particular que la voy a dejar para el último, que todos los que estamos aquí la vamos a recordar. La película es Caballos Salvajes. ¡Oh! Un Sbaraglia muy joven. Yo sé que a usted le gusta. Sí. Bueno, usted tiene una copia, una réplica de Sbaraglia. ¿No está de acuerdo? Sí, en mi casa, fue más linda. Claro, que tiene usted tiene el Sbaraglia lindo en su casa. Se está escuchando. Claro, que no se dé cuenta. Bueno, esta película argentina se estrenó el 10 de agosto del 95, dirigida por Marcelo Piñeiro, protagonizada por, bueno, Leo Sbaraglia, Cecilia Dopazo. ¡Oh! ¿Qué será? Tenemos que Cecilia Dopazo está haciendo teatro, está blanca en canas. Es una mujer bellísima. Siempre fue. Bueno, de los 90 era como la mujer de todas las películas y novelas. Bueno, hoy está más linda que en ese entonces. Y te quiero decir una cosa. Sí. El 10 de agosto del 95 yo cumplí 10 años. Ah, mire usted. Así que hermosa fecha para estrenar una película. Feliz cumpleaños. Ay, gracias. Bueno, y también estaba el gran Héctor Alterio, claramente. Y alguna participación de Fernán Mirás, Federico Lupi y Antonio Grimau. Vamos a ver el tráiler, ya lo estamos viendo, el tráiler. Muy bueno, esos sacos y esas corbatas, re 90. Qué lindos que están esos muchachos. Hombres tan diferentes emprenderán juntos un viaje inesperado. Usted es marxista. National Geographic. Soy anarquista. Del que quizás no regrese. Benemovies presenta Caballos Salvajes, ganadora de 13 premios internacionales, con las actuaciones de Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia. Un hombre con un propósito, un joven en busca de uno. Ese teñido Caballos Salvajes. Igual le queda bien, ¿eh? Benemovies. Disfrútalo con orgullo. ¿Por qué no un locutor argentino? La voy a matar. ¿Quién sabe por qué no pusieron un locutor argentino? Bueno, la historia es de José, que era Héctor Alterio, un viejo anarquista, como lo dice ahí en el tráiler. Entra en una financiera y amenaza con suicidarse si no le devuelven el dinero que le hurtaron. Nada nuevo bajo el sol. No. El joven empresario Pedro Mendoza, interpretado por Sbaraglia, desbordado ante la situación, abre todos los cajones de la oficina y le da todo el dinero que encuentra, que resulta ser una fortuna robada por la empresa a los contribuyentes. No va la palabra contribuyentes ahí, acabo de darme cuenta. A los clientes, básicamente. Sí. Bueno, Pedro opta por defender a este viejo, dice aquí, haciendo que este le apunte en la cabeza, simulan una toma de rehenes, y
se van ambos a la cochera y escapan en un auto deportivo. Viven durante 4 días situaciones muy violentas, algunas solidarias, de gente que los ayudó a huir por la Patagonia Argentina, enlazando una fuerte amistad. En el camino conocen a Ana, Cecilia Dopazo, que los acompaña en el viaje. Los persigue la policía, bueno, también los matones que usan las empresas financieras, o que bueno, usaban en los 90, no sé si eso se sigue usando. Y el caso tiene repercusiones en los medios, y como era casi obvio, algunos los apoyaban y otros los traicionaban. El desenlace muestra por qué para José era tan importante recuperar ese dinero como para arriesgar la vida en ese intento. Y aquí, para cerrar el tema relacionado a la película, les propongo ver esta escena, ¿sí?, que quedó en la retina y que va a quedar en la retina de todos. La puta que vale la pena estar vivo, si lo habremos repetido. Cada vez que nos vamos de vacaciones lo decimos. Y después de eso la frase, ¿y si me quedo a vivir acá? Yo quiero decir que en el stream, ¿no? Wally nos comentó, buenas tardes, Wally, dijo Cancelarich, jajajajaja. Ja, 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 ja. No sé si se está riendo de Cancelarich, está muy contento y por eso se ríe. Habría que preguntarle a Wally, ¿qué le pasa con Cancelarich? Acá no llego a ver el chat. ¿Qué te pasa, Wally, con Cancelarich? Decilo ahora. Que lo diga. Somos Team Cancelarich nosotros. Y te vamos a Cancelarich a vos. Y seguramente Cancelarich dijo muchas veces, la puta que vale la pena estar viva. Seguramente, no, seguramente que lo dijo. Bueno, continuamos con la carrera, que en este momento no pasaba mucho. Dijimos, jugó muy pocos partidos en Newell's. Después pasa Huracán, donde juega solo 2 partidos en todo el año, entre la temporada 95-96. Digamos que en la carrera deportiva de Cancelarich, siendo un arquero, es como que estaba buscando nuevamente ese lugar que había tenido en Ferro, que había tenido en Belgrano de Córdoba, en la selección argentina también, a pesar de haber sido suplente, evidentemente lo tenían en cuenta y lo consideraban porque lo llevaron a un montón de competiciones internacionales. Bueno, si bien en la carrera no ocurría demasiado, en la televisión argentina ocurría algo inédito. Año 1996 se estrena Mi Familia es un Dibujo, una telenovela familiar que transmitían por Telefe. Los primeros 2 años se llamó Mi Familia es un Dibujo, y ya para el 98 dijeron, bueno, busquemos algo que no sea tan largo, se llamó Dibu. Y sí. Y ahí no vamos a acordar lo que el gran Dibu Martínez ahora, pero sí. Si no, Dibu no teníamos ni idea que no, ¿cómo? Bueno, y el cruce del no. Dibu con Chavechito. El no crossover más esperado por toda América Latina. Ay, no me acordaba de eso, es verdad. Sí. Bueno, esta novela la protagonizaban Germán Kraus, Estela Maris Closa. Uf, qué actoraz. Altas novelas de Estela Maris. Alberto Anchart. Y bueno, dentro del team jóvenes estaba una niña, Marcela Klosterboer. Que eran los hermanitos de Dibu. Mi Familia es un Dibujo era una telenovela familiar, dijimos, que la transmitían por Telefe, donde uno de los protagonistas era un dibujo animado, algo que en ese momento era como una revolución en la televisión. Y tenemos la intro que se utilizaba para este programa. La compartimos con nuestros Twitch videntes. ¿Cuántas te pasaron en Colabora? ¿Cuántos? ¿Qué habrán fumado? ¿Cómo se les ocurre una cosa así? Bueno, pero tuvieron mucha repercusión porque de hecho sacaron discos musicales, sí, obras de teatro. ¿Cómo quedó embarazada un dibujo la señora? Qué hermosa la televisión. Me encanta cómo se perpetúan los estereotipos de género. A ti le con un lucazo.
un pañuelo verde loro, camisa amarilla y saco rojo. Excelente. Lo bancás. Opinión fijo, no existís. ¿Quién sos? Qué viajecito nos hicimos. Pero estuvieron buenas las primeras temporadas. Después sumaron a Buji, que era la hermanita, que ya no. Yo no lo veía, debo decirlo. ¿Qué? Sabía que existía, pero miraba otras opciones que había en esa época. Estaba muy, o sea, porque no se veía, no se podía ver on demanda, no, ni por YouTube. O sea, lo veías en vivo, cagaste fuego. Pero vos lo ves hoy y es un producto que envejeció bastante bien. Hay que pensar que en Argentina en el 96 dijimos. 96 dijimos. Y bueno, no está mal. No está mal. No, hay que mirarlo con amor. No, no, Televisión Argentina, muy bien. Bueno, nuestro jugador, Fabián Cancelariche, que nos ocupa en el figurita difícil del día de la fecha, entra en 97 y el 99, ya entró en ritmo de nuevo, jugó 45 partidos en Platense y en esos tiempos protagonizó, en esos poquitos años, protagonizó algunos hechos de los que veníamos diciendo. Y este, no sé si está en el libro Guinness, pero sí tuvieron que ir a la FIFA para consultar si era válido o no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo voy a contar y después vemos el video, porque quiero que este video salga con audio, porque más noventoso que lo que vamos a escuchar no habrá. Martín Palermo le convirtió un gol de penal a nuestro arquero Fabián Cancelarich, que lo pateó con las dos piernas. En principio uno dice, pero acá vamos a patear un penal con las dos piernas. Bueno, Martín Palermo se resbaló cuando estaba pateando el penal y de casualidad la pelota le pegó en las dos piernas. Fue en un partido entre Boca y Platense. Boca jugó de local en la cancha de Vélez. Fue el 24 de abril del año 1999 y Boca ganaría por 2-0 ese partido del torneo clausura. Y vamos a verlo, vamos al tape. Boca es puntero y único invicto. Palermo y la zurda. Teresa en el arco. Teresa. Allí está Martín, allí va el loco. Bueno, el relato de Araujo. No lo vi que fueron las dos piernas, ¿no? Ahora en la repe. De Boca. En la repe. A los 31. Mirá, se resbaló. Martín. Pateó en la zurda y le pegó en la derecha. De casualidad. ¿Y cuál es el problema? Que no se puede hacer eso de pegarle con las dos piernas. ¿Pero se cayó? Sí, sí. Y aparte nadie se dio cuenta. Entonces, como nadie se dio cuenta, el gol fue válido. Bueno, acá en la entrevista le dicen, bueno, algunas veces tuviste suerte. Pero ese a lo mejor fue el gol. No había VAR en esa época. Ahí está, mira. Ahí se va a ver porque está la cámara de atrás. Ah, buenas piernas, Palermo. Palermo, un físico. Buenas piernas. Estaba muy embarrada. Suerte que dije pierna. Mira, mira. Ahí va. Y corre. Yo le relato a la gente. Corre, le pega con una pierna. Le pega al hombre y se cae. Yo ni me di cuenta que me había pegado en las dos piernas. Yo cuando. Tuvieron que consultar a la FIFA si esto era válido, entrado. Y bueno, dijeron que como se había caído y como ya lo habían convalidado, listo. ¿Pero quién se va a patear la pelota de un no pie a la otra? No se puede, no, en ese corto tiempo no, pero usted podría tocarla un poquito, que la pelota dé una vuelta, el arquero se tira, y usted después le vuelve a pegar a la pelota en dos tiempos, digamos, y eso no se puede. No, no se Hay puede. Que pegarle de una sola vez, directo al arco, o se puede habilitar a un compañero para que haga un gol. Lo han hecho muy pocos jugadores en la historia, entre ellos Messi, con su amigo Luis Suárez en un partido de Barcelona, hicieron. Messi le tocó la pelota y Luis Suárez vino de atrás. Qué e hizo el gol. Es muy difícil porque tiene que estar muy bien coordinado. Bueno, año 99, Cancelarich vuelve al club con el que estuvo más identificado, que es con Ferrocarril Oeste. Estuvo un año ahí y tuvo este sí un récord que está en el Guinness. Fue el primer arquero en recibir 3 goles de otro arquero. En realidad el récord Guinness es un arquero que hizo 3 goles en un partido. Bueno, Cancelarich fue la víctima en este caso de los goles. 28 de noviembre del 99, Vélez le ganaba a Ferro 6-1 y el amigo José Luis Chilavert le hizo 3 goles de penal a Cancelarich. Vamos a poner el videito de fondo mientras seguimos charlando. Bueno, Chilavert fue el máximo goleador como arquero sí. del fútbol argentino y uno de los máximos goleadores a nivel internacional. Ahí vemos, esto fue en la fecha 16 de la apertura del 99, 28 de noviembre habíamos dicho, 3 goles de penal le hizo Chilavert a Cancelarich. En el mundo el único que lo supera es Rogério Ceni, el arquero brasilero que estuvo en el
jugó en San Pablo, de arquero, pateaba tiro libre también, penales, y bueno, lo hizo durante más tiempo que Chilavert, por eso consiguió más goles y jugó más años también, porque jugó como hasta los 40 y pico. Y bueno, así llegamos al año 2000, ¿sí? ¿Qué pasó en el año 2000 en Argentina? Que no pasó. Muy bien, me encanta, me encanta. Me encanta el que no, ¿qué pasó? No pasó. Bueno, lo primero que pasó, vamos a decir, lo primero que pasó fue el famoso problema del año 2000. El I2K. También conocido como efecto 2000 o el famoso I2K de Year. La I de year, el 2 por el año 2, y la K de kilo, que tiene que ver con el 1000. Entonces era el efecto I2K, que era un supuesto error o bug en los software que iba a ser causado porque, bueno, todos los programadores habían omitido la centuria en el año para almacenar información. Entonces, todo esto lo hacían para economizar caracteres. Bueno... ¿Qué pasó? Viene el 2000. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a empezar de cero de nuevo? Y va a estallar todo, dijeron. Yo me acuerdo, en ese momento había como una psicosis. ¿Te acordás que se vendían las computadoras que sean chequeada, efecto I2K? Yo era pobre. No, yo no tenía computadora. No veía esos anuncios. En los negocios decían, vos ibas y los CPU tenían pegado un sticker que decía probada efecto I2K. Comprabas ese CPU y no vas a tener problemas. Argentina. No lo entenderías. Argentina. Una genialidad. Bueno, hubo un miedo que todo el mundo temía que los sistemas informáticos fallaran y se provocara un caos en distintos países, en grandes empresas. Finalmente llegó el sábado primero de enero del año 2000. Solo se detectaron problemas menores, anécdotas, que no provocaron ningún daño humano. Y usted me va a aportar lo siguiente. Acá tenemos intendente a Elio Aprile, que Elio había prometido Aprile, distintos puntos de la costa, tirar fuegos artificiales, porque recibíamos muy el bien, milenio. ¡Qué gran! Con el mi familia, populismo no es solo de Montenegro. No, no. Fuimos a Punta Mogotes y los fuegos artificiales nunca salieron y sospechamos que fue el efecto I2K. Se le trabó el encendedor y no pudo. Pero no afectaba a los encendedores. Bueno, déjame a mí un poco creerle a pobre Elio Aprile, que ya no está más entre nosotros. Así que eso fue el único efecto que yo vi del I2K, no sé el resto. No, y aparte en ese momento usted no podía chequear las redes para ver si era el efecto I2K. Qué difícil, ¿cómo hacía? Porque hoy decía, hoy lo googleaba, dice, ¿por qué mierda no salen los fuegos artificiales? Estoy en Mogote, si no se me apagó el encendedor, decía Aprile. Bueno, listo, vamos a casa. Bueno, fue el único efecto que vi yo de él. ¿Y cuánto tiempo esperaron? Digo, ¿a qué hora dijeron? Como una hora y media. Claro, porque vos decís, bueno, son las 12 y 10, no llegan los fuegos artificiales. No, bueno, no, dijimos. Capaz que se le complicó, se atrasó el reloj. Vamos a esperar. Es más, cada vez que pasamos por el puente decimos, quédate que a ver si ya salen los fuegos artificiales. Y así tienen 35 años cada uno de los que participaron. Sí. Así que bueno, este fue el efecto a nivel mundial que se conoció como I2K y se invirtieron cerca de 200.000 millones de euros para evitar este famoso efecto, que tampoco sabemos si es verdad que esa plata fue invertida para evitar el I2K, pero bueno, es información y nosotros estamos por informar, no para opinar. No. Todavía. Datos, no opinión. Y así llegamos al final de la carrera del gran Fabián Cancelarich, este gran arquero de los años 90, que la terminó a su carrera en Central Córdoba de Rosario, donde jugó tanto en segunda como en tercera división de nuestro país. Actualmente se dedica al entrenamiento de arqueros en Ferrocarril Oeste, porque bueno, siempre cerramos la historia contando un poco a qué se dedica ahora, de qué vive. ¿Dónde está hoy? El amigo Fabián Cancelarich es entrenador de arquero en su ferro querido, su casa, digamos, deportivamente. Y bueno, creo que contamos todo, hicimos un linkeo. Bien. Una bocha de información. Bárbaro. Así damos por finalizada esta columna, figurita difícil, que es difícil de pronunciar.